15 de octubre. Muy buenos días, queridísimos hermanos, ¿cómo están? Hoy es domingo, día especial para la familia, para la oración comunitaria y personal, para el descanso, restaurar nuestras fuerzas, pero celebrando un gran festín que nos invita el profeta Isaías, que Dios preparará para todos nosotros y va a secar las lágrimas de todos los rostros. ¡Qué consoladoras palabras, Isaías! Esto lo celebramos con un sorbito de café. Preparará el Señor de los ejércitos para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos. Sí, de todo, caviar, salmón, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará el velo que cubre a todos los pueblos, sí, ese velo del pecado, esa ceguera que nos causa el mal, y aniquilará la muerte para siempre, tanta tristeza que nos causa, y parece que frustra la vida y las esperanzas del hombre. Pero el Señor secará las lágrimas de todos los rostros. ¡Qué consoladoras palabras, mi Dios! Gracias, Isaías. Gracias por esta imagen de ese banquete al cual somos invitados, al banquete de la vida, del mundo, del trabajo, del cuidado de la naturaleza. En ese banquete también hay gente de toda clase a las que le tenemos que cuidar y amar y perdonar. Dios alejará el oprobio de su pueblo, sí. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios de quien esperábamos que nos salvara. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, Dios de Israel. Señor, te pedimos que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy con el Salmo 22 o 23, como quieran, cantamos que el Señor es mi pastor y que nada nos ha de faltar. Sí, nada nos faltará, Señor. Y todo lo podemos aquel en quien nos conforta, Filipenses 4:12. Pablo, qué bella enseñanza. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo, tanto a la hartura como al hambre, la abundancia y la privación. Y todo lo puedo en aquel que me conforta, en Cristo Jesús. Nada imposible para Dios. Dios proveerá a todas sus necesidades con magnificencia. Yo confío en ti, Señor, que no nos ha de faltar el pan para nosotros y para compartir con quienes lo necesitan, Señor. Este es uno de mis preocupaciones y de mi vida, es pensar cómo ayudar a solucionar un poquito el hambre espiritual y material que hay en este mundo. Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo. Pues sin ti a nuestro lado, nada injusto, nada y bueno. Caminamos solos por nuestro camino. Cuando vemos a la vera un peregrino, nuestros ojos ciegos de tanto penar se nos llenan de vida, se nos llenan de paz. Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo. Sin ti a nuestro lado, nada injusto, nada y bueno. Buen amigo,
quédate a nuestro lado, pues el día ya sin luces se ha quedado. Con nosotros quédate para cenar y comparte mi mesa y comparte mi pan. Tus palabras fueron la luz de mi espera y nos diste una fe más verdadera. Al sentarnos junto a ti para cenar, conocimos quién eras al partirnos el pan. Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo, nada hay bueno. Hoy la parábola de el banquete que de boda del hijo de ese rey nos da la temática central junto con el festín al que invita el profeta Isaías de este domingo. Primero, lo que quiero resaltar es cómo la comida es, digamos, la mejor expresión de la fiesta y de la vida, o de la fiesta de la vida. Dios invita a todos. Aquí, pues, hay un proceso que no me voy a meter sinceramente en todos los detalles. Sencillamente, hubo convidados que no quisieron ir. Así que Dios respeta nuestra libertad. El que no quiere se queda por fuera. Pero la invitación se va ampliando, porque Dios no excluye a nadie de ese llamado a la vida, a la fe. A mí me encanta mucho cuando yo veo a la gente sentada a la mesa comiendo. Porque digo, es lo más lindo, porque el que le da comida a otro lo ama porque quiere que viva y que esté bien. Ojalá comamos sanamente. Pero aquí ocurre que fueron e invitaron a gente de todas clases, y hay un detalle que no es detalle: convidaron a todos, malos y buenos. Pero hay una cosa, hay una condición para quedarse dentro del banquete: llevar traje de fiesta, revestirse de Cristo, dirá San Pablo. Ser una nueva criatura, por eso en el bautismo se cambia la ropa, se pone ropa blanca, porque todos nosotros, cada día más que exteriormente, tenemos que revestirnos de Dios. Dejar el hombre viejo y ser nuevas criaturas. Para que podamos manifestar la limpieza que Dios ha hecho en nosotros. Todos los días, así como nos bañamos, también espiritualmente hemos darnos de un baño con la palabra de Dios, con la oración, y poner correctamente nuestros pensamientos y deseos y acciones en la línea de Dios. Ahí hubo uno que fue echado porque no tenía el traje de fiesta. Así que muchos son los llamados y pocos los escogidos. No todos los convidados aceptan, pero no todos los que llegan a la fiesta pueden permanecer en ella. O sea, hay que tomar la cruz. Hay que identificarse con los ideales del reino de las bienaventuranzas y de las buenas obras. Estar en ese ambiente de Dios significa ser servidor, estar dispuesto no a ser servido, sino siempre servir. Eres tú, Jesús, eres tú. De pan y en un poco de vino.
y alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, principio y fin, manantial de la vida. Eres tu luz de luz, Dios de Dios, verdadero. Eres tu, oh milagro de amor, oh eterno milagro de amor. Eres tú mi Señor y mi Dios, mi alimento. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes y por muchos. Tomen y beban todos de este cáliz, que es el cáliz de la nueva alianza, una sangre derramada por la salvación y sanación de toda la humanidad. Por eso, como Jesús quiso quedarse en una comida, que se le recordara, que su memoria y su presencia se hiciese presente, valga la redundancia, fuera efectiva a través de una comida del banquete de la Eucaristía. Invitados también a recibir a Jesús y luego a conocerlo y contemplarlo en nuestros hermanos. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.